estamos teniendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta preciosa mañana por este tiempo que permites, mi Dios, levantarnos y disfrutar, Señor, de este viaje, Señor, que estamos llevando a cabo. Oramos, Padre Celestial, para que seas tú guardándonos, mi Dios, en este viaje, protegiéndonos. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria, el honor y la alabanza a ti. Amén y amén. Qué bonita es, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén. Qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. En esta escena,
aquí Juan capítulo 21 y la pregunta que Jesús le hace a Pedro. ¿Y por qué se la pregunta tres veces? La misma pregunta. Pedro, ¿me ama? Cuando nosotros vamos al original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Era el lenguaje comercial, el lenguaje universal de la época. Pero era el lenguaje también del pueblo común, porque se escribe en griego koiné. Pero hay algo muy importante en las palabras. Para identificar el verbo amar en griego, usa cuatro aspectos de identificación. El primero es estorgue, el amor que uno tiene hacia un hijo. El otro es el filial, el amor de amigo. El otro es el amor eros, que es el amor sexual. Y luego el amor agapao. Ahora, cuando nosotros vemos en la primera pregunta, Pedro, ¿me ama? Cuando Cristo le dice, en el original aparece, no agapao. Cristo vuelve, Pedro le responde, tú sabes que te amo. Vuelve Cristo y le dice, Pedro, ¿me ama más que a esto? Y vuelve y le repite, apacienta mi rebaño. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta que él le da es tefileo. Pero Cristo no andaba buscando esa respuesta. Vuelve otra vez y le dice la tercera vez, Pedro, ¿me ama más que a esto? Entonces ahí es que viene Pedro y entiende que la respuesta que Dios anda buscando es el amor ágape, del verbo agapao. En otras palabras, nosotros no podemos amar a Dios si no es con el amor ágape. El que no dejare padre, madre, mujer, riqueza, más que a mí, no es digno de mí. O sea, el amor sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Y es interesante notar que esa conversación estuvo en este lugar. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Estamos en Capernaum y es muy importante notar que Jesucristo ubica este lugar por la importancia que había de los pasos o caminos de Mari. Es tal que luego nosotros nos damos cuenta a través de la historia, por medio de las cartas de Pablo, la importancia de Jesús estar ubicado en este lugar. La mayoría de cartas que escribió el apóstol Pablo fueron cartas que él ya había ido primero y enviaba las cartas, excepto la carta a Roma. Algunos han dicho que la carta a Roma llega por información y Corintio por algunos informantes como Cloé. Pero qué extraño que el apóstol Pablo escribe una carta a Roma, a un lugar que él nunca había ido. Nunca había conocido y nunca había visitado. El misterio está en que si Jesús estaba en Capernaum, los viajeros que atravesaban estos pasos veían los milagros que Jesús hacía en este lugar. ¿Qué pasaba? Llevaban ese mensaje de Jesucristo a los lugares donde iban. Y podemos encontrar familias creyentes en Roma, y no solamente en Roma, sino en otras partes de estas tierras, como Irán, como Bahrein, como Kuwait, como Bagdad, porque era un camino muy importante. Y como también Egipto, que cuando llega Marco, que es quien escribe el primer evangelio y quien fue a predicar el evangelio a Egipto, entonces ya los egipcios tenían un conocimiento. ¿Y cómo los egipcios abrazan el evangelio? Sobre todo los coptos. Abrazan el evangelio porque
la cultura y costumbre egipcia era que si el faraón moría, ellos no creían en la reencarnación, sino en la resurrección, que es diferente a la religión hindú. La religión hindú cree en la reencarnación. Por eso cuando uno está en la India, ve toda la vaca y ve todos los animales, ellos no matan ratones, ni vaca, ni mosquito. Él deja que el mosquito lo pique porque cree que es un tío de él. Porque ellos creen en la reencarnación. Pero el egipcio creía en la resurrección. Por eso cuando el faraón moría, sepultaban al faraón con su esposa, con los gatos, con los perros, con su riqueza, porque él mismo iba a tomar su cuerpo. Cuando Juan Marco lleva el evangelio allá, ¿cómo esta gente recibe tan rápido el evangelio? Por los que pasaban camino de Mari y que Cristo aquí en este lugar empezaba a presentar el evangelio. Quiere decir que este lugar fue estratégico. Ahora bien, voy a leer la Biblia y lo que nos dice sobre este lugar. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Pero mire lo que dice el verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será batida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han hecho, se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El terremoto fue el 18 de enero, lo que ella mencionó, del 7:49 a las 11 de la mañana. Anótenlo para los que están tomando nota. 18 de enero a las 11 de la mañana. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Será qué? ¿A qué ciudad? A esta. Abatida. Dios la abatió de tal manera que mire que hay alrededor. Mire a ver si hay rascacielos, si hay edificios, si hay casa. El único edificio parado posterior a esto es la iglesia que está aquí y el edificio que fue por la orden de los San Francisco de Asís. Si no me equivoco. Sí, franciscanos. Los franciscanos. Entonces, ¿qué más hay aquí? Nada. Entonces, Cristo está haciendo milagro en este lugar. Está sanando, está resucitando, está haciendo maravilla. Y la gente de aquí lo aborrece. Y le dice: si lo que ustedes han visto aquí se hace en Tiro y en Sidón, hace mucho que se hubiesen arrepentido. Entonces yo tengo una pregunta. Si Cristo sabía que esas iglesias, que esas personas, si mandaba un profeta se arrepintiera, ¿por qué no lo envió? Porque él lo sabe todo. ¿Por qué Cristo no envió un profeta a esos lugares? Si él sabía que con un solo milagro, con una señal de algún profeta, ellos se iban a arrepentir. Por una sola cosa. Porque la salvación la da Dios. Y Dios no tenía salvación para ese pueblo. Eso es simple. Por eso es que cuando le preguntaron en una ocasión, él dijo: yo he venido para la oveja perdida de ¿quién? De la casa de Israel. Porque Dios escoge a quien él quiera, cuando él quiera y como él quiera. Y si nosotros estamos sirviendo al Señor el día de hoy, es por su gracia y su amor hacia nosotros, no porque haga en nosotros algo bueno que nosotros tengamos. ¿Tú sabes lo que dice el Señor? Fui despreciado por la que amé, hablando de Israel. Que Israel le dio la espalda a Dios. Le llama el Señor fornicaria, adúltera, en varias ocasiones. Pero ¿sabe lo que dijo Dios? El que toca a Israel, ¿toca al qué? La niña de sus ojos. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiso. En una ocasión yo estaba en Turquía y entonces estoy tomando un té en el puerto de Éfeso. Y el Señor que me está dando el té me dice: ¿dónde tú vas? Le digo: voy para Israel. Entonces él me dice: oh, qué bien que tú vas para Israel. Y me dice: yo soy islámico y nosotros somos 1500 islámicos.
Y no nos podemos unir todos para desaparecer los 8 millones de judíos que hay en Israel. Yo no sé por qué él me dijo eso. 1.500 millones. Sí, entendieron. Entonces, cuando dijo eso, yo le dije, es que tú no entiendes, le dije, que hay un Dios que se llama Jehová, que protege a esa gente. Me dice, no, no, eso no es. Es que nosotros no nos podemos unir para matarlo a todos, que somos 1.5 millones de islámicos en el mundo y no podemos destruir a Israel. Nadie lo va a destruir nunca. Nada va a pasar. Porque cuando Dios dice, voy a dar salvación, como la salvación que le dio a usted, nadie puede quitarla. Y por eso algo para aprender en la estrategia de Jesús que tenemos que usar. ¿Cuál es el campo que estamos usando para predicar el evangelio? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Hay un camino de mar en mi ciudad, en mi comunidad, que yo pueda usar para que el mensaje de Jesucristo pueda llegar al necesitado, al que no le conoce y al que está hambriento. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. El valor histórico de los que están aquí por primera vez. Levanten la mano los que están aquí por primera vez. Ustedes aquí, vuelvo y repito, no será jamás igual. Yo le decía a la esposa de nuestro hermano Francisco, pellícalo, para que él sienta que no es un sueño, que él está en la Tierra Santa. Es un momento de valor para nosotros y que llevemos las enseñanzas, la palabra y la historia que hay en este lugar, que verdaderamente Jesucristo fue real, es real y no es un cuento. Dios le bendiga. Muchas gracias. Le habló el doctor y pastor Andrés.